tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que de verdad tengan muy pero muy buen día. La pelea Radio Mitre, Radio Rebelde, es una pelea cada vez más intensa, pero aparece la pelea de los palestinos con el Estado de Israel. De un lado, misiles, el quinto ejército del mundo, armamento nuclear, armas sofisticadas de todo tipo. De este lado, del lado de la rebelde, solo un pueblo con convicciones. Las convicciones, que son las únicas piedras que tenemos en las manos. Ayer se enojaron mucho conmigo cuando dije que esto era un autoatentado. Y si no es así, estoy dispuesto a pedir disculpas. Pero tengo la plena convicción de que es un autoatentado. Miren, es una ciudad infectada de policías, de cámaras, donde, ¿cómo puede ser que vayan 9 tipos o tipas, se paren la puerta del edificio y tiren, con muy mala puntería, por supuesto, bombas molotov? Pero eso es un disparate, que el único objetivo es lograr la victimización de Clarín, como si fuera un diario trascendente en el mundo. Se enojaron mucho porque a mí no me van a ver suscribir notas de solidaridad. Normalmente no hago lo que no siento. Para mí la inteligencia es emocional o no lo es. ¿Por qué no hay detenidos? ¿Por qué no pudieron detener a ninguno de los pseudoagresores? Esta es una cosa armada entre Clarín y Cambiemos. No les quepa la menor duda, cómo montan este tipo de operativos, que tiene un presupuesto. ¿Saben cuál es el presupuesto? Una enorme subestimación de nuestro pueblo. Creen que la gente es pelotuda, pelotudo, pelotude. Ellos creen que la gente es estúpida y no se da cuenta, y la gente se da cuenta de cómo son las cosas. Así le fue en la matanza, intentando utilizar la muerte del kiosquero Roberto Sabo, un pobre tipo, un laburante. Nos duele en el alma lo que le pasó. Ahora, fue pública y notoria la utilización que hicieron Clarín, La Nación, América, de ese episodio con fines electorales. Pero saben que el pueblo de La Matanza no es estúpido. Los arrasó en las elecciones, porque no pueden manipular la realidad. Se enojaron muchísimo. Se enojó Clarín. Yo me pregunto, ¿cuál es la autoridad moral de Clarín? ¿No? Ya que hablan tanto. Haberse robado con las manos sucias de sangre papel prensa, tener 236 licencias para ser oligopólicos en el mercado de la comunicación y puedan pisotear absolutamente todo lo que no es ellos. No les tengo miedo, ningún miedo.
lo aprendí de mi maestro Néstor Kirchner. ¿Cuál es la autoridad moral del grupo Clarín? ¿Ser socio en los sectores financieros? ¿Ser socio de Cambiemos? ¿Ser socio de Estados Unidos? Que dibujan un futuro promisorio para muy poquitos y que queden afuera mirando apoyados la niata contra el vidrio 40 millones de argentinos. ¿Esa es la autoridad moral de Clarín? Me acusó de violento Alfredo Leuco. La única vez que tuve un episodio violento le pegué una piña a un tipo porque me insultó a tres cuadras. Me di vuelta y le pegué una piña. Alejandro Gahan. ¿Sabe dónde pasé este fin de semana largo? En la casa de Alejandro Gahan en Gualeguaychú. Tapa del diario El Día de Gualeguaychú, que se resorprendieron. Yo puedo hablar de mi amigo Alejandro Gahan. Porque diferencias en la vida todos podemos tener. Pero la vida, más allá de lo que pensemos, nos une, nos encuentra. Yo siempre admiré a los revolucionarios, a los que fueron capaces de agarrar un fierro como el Che Guevara y emprenderlas para tratar de construir una sociedad nueva. Siempre admiré profundamente a esos hombres, pero esa nunca fue mi estrategia. Yo vengo de la tradición de ese peronismo muy ligado a los cristianos para la liberación, que jamás aceptaríamos que la construcción de la sociedad nueva se haga a expensas de la vida de otros. En cambio, Leuco, vos, indigno, con indigno pasado revolucionario, pasado al que deshonrás porque te vendiste por plata, por plata y por sueldos de seis ceros al grupo Clarín. Vos fuiste guerrillero del ERP y eso te honra, te deshonra hoy cuando laburás para Manieto. Vos, hasta muy entrada a la democracia, eras el jefe de prensa del movimiento Todos por la Patria, sí, el mismo que asaltó la tablada de manera desesperada, inequívoca, y no voy a juzgar a ninguno de esos pibes, porque me parece que aún equivocados ahí había un montón de pibes valiosos que fueron por las usinas de inteligencia del poder de siempre inducidos a la muerte. Pero vos estabas ahí, vos siempre apostaste a matar para construir la sociedad nueva. Entonces, si hay alguien que no puede hablar de violencia, sos vos. Tus manos están sucias de sangre argentina. Rata. Sos una rata. Vendida por plata. Me van con la parada, me llama la atención cómo me parece que les pegué en un ojo con esta teoría mía del autoatentado, porque haciendo mutis por el foro y enroscando el libreto, fueron corriendo este tema de la escena. Van corriendo este tema de la escena, porque faltó que uno saltara y dijera lo que había que decir para que se dieran cuenta ellos también de que el pueblo argentino no es estúpido. Celebro que en el ataque me hayan asociado al juez Ramos Padilla y al empresario Gerardo Ferreira. Al juez por esas cosas notables de un hombre extraordinario como Ramos Padilla, que es capaz de plantar bandera, de plantear posiciones ligadas al amor, a la patria y al pueblo de manera contundente. Un tipo que jamás se calla la boca y que tiene una enorme capacidad y una enorme sensibilidad a la hora de defender a los más débiles. Y por el otro lado, Gerardo Ferreira, que me pongo de pie ante Gerardo Ferreira, que dijo
claramente y a quien quiera escucharlo, pateemos la negociación con el Fondo Monetario Internacional y vayamos rápidamente a un acuerdo con Rusia y China, que es lo que indica el sentido común. Ahí está, los 236 medios de Clarín, los Aguirre, La Nación de Macri, América de Vilas Manzano, todos trabajando para un acuerdo con el fondo. ¿Qué acuerdo? Hay que pagar 19.800 millones de dólares en marzo. ¿Qué acuerdo vamos a hacer? No tenemos posibilidad de hacer ningún acuerdo, solamente de concientizar a nuestro pueblo y pararnos, ponernos de pie con mucha dignidad nacional y ser defensores irrestrictos de nuestra soberanía, de nuestro pueblo, de los intereses de las grandes mayorías populares y no el negocio de unos pocos vivos. No te tengo miedo, Clarín, no te tengo miedo. ¿Eh? No te tengo miedo. Acá estoy, ante tu poder inmenso, desde esta matanza, pueblo de dignidad que no se come tus mentiras. Fuimos capaces de ponerte límites siempre y decirte en la cara que no pasarán. No pasará Clarín, no pasará la Nación, no pasará América, no pasará la Embajada de Estados Unidos, no pasará el Fondo Monetario Internacional, no pasarán los canallas que desde hace 50 años le hacen daño a nuestro pueblo, haciéndonos promesas que nunca cumplieron. Acá hay un orejano, muchachos, ¿eh? Acá hay un orejano. Que tengan buen día. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando para hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho. Aunque esas verdades amuestren bicheras, donde no hay descreiba que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, a quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mejor que el que solo tiene chiripa de bolsa para tapar cerrado. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china para rancho me he olvidado que hay jueces para hacer casamiento, que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchados. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a titos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi oreja. Y a mí que me importa, soy chucabilibre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie despreciso